Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bien, tras un periodo de tiempo en el que hemos estado inactivos, pues creo que tenemos bastantes novedades para compartir. Experiencias, señuelos, capturas y demás. Y sobre todo, pues como siempre, el objetivo principal del canal es ayudaros a sacar mayor rendimiento a todos nuestros productos y nuestros señuelos en vuestras jornadas de pesca. Daros las gracias por el apoyo, por el tiempo que invertís en prestar atención a nuestro contenido y espero que os sea útil. Siempre estamos encantados de poder echar un cable y de poder ayudaros tanto por las redes sociales como los comentarios que podéis dejar en los vídeos, del modo que sea. El objetivo es que podáis mejorar vuestras jornadas de pesca y sepáis interpretar y sacar rendimiento a todos nuestros productos. En primer lugar, quiero hablaros un poco, vamos a empezar de nuevo con el Ubuntu, ¿vale? Es un popper que, bueno, y como podéis ver en las redes sociales y como habréis escuchado entre los pescadores, es un señuelo que está dando un rendimiento espectacular, consiguiendo capturas que la gente sueña y las hace reales con este señuelo. Y sobre todo lo que me gustaría es, pues, desgranar los tamaños, en qué condiciones, para qué especies, con qué equipo podéis sacarle mejor rendimiento. Mucha gente compra un popper, lanza el popper, se pone a popear como si estuviera pescando jetes en el Índico y, como podéis interpretar, son señuelos que están diseñados en el Mediterráneo, con peces que tienen menor competencia, con peces que son más difíciles y están más presionados, y vamos a tener que saber interpretar un poco en cada momento cómo sacar rendimiento a nuestros productos. Bien, como os quería comentar, empezamos con tamaños, desgranando tamaños y equipos para los que están hechos cada uno. Tenemos el 155 y 135, que son dos tamaños que se podían emparejar bastante bien a unas condiciones de pesca bastante similares. 155 está hecho para pescar con caña de atún, la típica caña de atún que utilizamos nosotros en el Mediterráneo, hasta 120, 150, 180 gramos, y también lo podemos acompañar del 135. Dependerá un poco del tamaño de lo que están comiendo, ¿vale? Podemos estar pescando palometones, podemos estar pescando anjovas, podemos estar pescando atunes, y muchas veces están cebándose con peces más grandes y deberemos adaptar el tamaño de la muestra simplemente a lo que están comiendo. A mí me gusta más empezar con el 135, pues debido a que es un tamaño que te castiga menos, que te permite pescar más relajado, que te permite hacer más libertad de movimientos. Y sobre todo, lo que me gustaría que veáis en nuestros vídeos es la manera en la que estamos pescando. Siempre que estéis pescando con el Ubuntu, pensar que es un popper, que no es un trozo de plástico que esté diseñado para recoger con monotonía levantando agua. Este señuelo, más allá de comportarse como cualquier popper que hace splashing o chugging, es decir, que levanta agua, es un popper sobre todo ideal para poder irritar al pez. Siempre me gustaría remarcar esto, que lo que quede siempre en la cabeza cuando estéis utilizando el Ubuntu: irritar, no asustar. Porque muchas veces estoy viendo como hay gente pescando con el Ubuntu y pesca, levanta agua muy fuerte, y tenemos que ser un poquito más zorros. ¿Qué quiere decir ser más zorros? Bien, el Ubuntu, si veis en los vídeos, podéis ver la cantidad de movimientos que podéis hacer. Es más, yo soy un pescador que me gusta pescar más lento con él. Es cierto que hay gente que le gusta pescar muy rápido, más agresivo, y hay días, hay jornadas en las que el señuelo, pues sí, de verdad que es que funciona mejor rápido. Pero a mí, en general, primero porque puedo administrar mejor la energía y puedo estar pescando más horas concentrado haciendo siempre lo mismo, me gusta pescar más pausado. Si observáis en los vídeos, podéis ver cómo podéis hacer un poquito de walking.
como cuando hacéis, cuando paráis entre golpe y golpe de puntera, podéis ver como el señuelo muestra un flanco, muestra otro. Siempre que se para, queda en la misma posición que está trabajando. Todo esto es lo que hace que el señuelo tenga un potencial brutal respecto a otro tipo de poppers que quizás no estén tan bien, tan diseñados específicamente para nuestros peces, para nuestra pesca. Todo y que podéis ver que cuando lo movéis simplemente con recogida lineal podéis observar lo que os estoy explicando. Si recogéis lineal veréis que levanta un pequeño paraguas. A partir de ahí es donde tenéis que controlar vosotros la fuerza con la que queréis levantar, hacer ver el popper, ¿vale? A mí lo que me gusta es con esa cantidad de agua que levanta, si puedo, sobre todo intento que popee, entre comillas, hacia abajo. No se trata de meter el popper dentro, todo y que a veces sí que va bien darle una barrida con la puntera y brrr, levantar, arrastrar un poquito de agua. A mí lo que me gusta es que el señuelo popee hacia abajo, que haga un plup, plup. Hay que intentar irritar. Vuelvo a insistir, a lo mejor soy repetitivo, pero es que quiero hacer hincapié a esto. Cuando estoy pescando con este señuelo, siempre pensar en irritar al pez. Sí que va bien que cuando lanzáis y llega el popper a su sitio, los dos primeros metros sí que podéis hacer un poco de chubbing, hacer que el señuelo se vea, se oiga. Si tenéis depredadores alrededor, para captar su atención. Pero una vez el depredador ha localizado el popper, no continuéis con esa recogida, no continuéis asustando a los peces. Se trata de hacerlo atractivo despacito, de darle la popeada en su justa medida, porque veréis que de esa manera el pez mantiene el interés del señuelo más rato y esto hará que aumenten vuestras capturas, pero de una manera brutal. Así que bueno, habrá veces que por las condiciones del mar, sobre todo si está el mar un poquito movido o si estés pescando en mucha agua, pues sí que tendréis que hacer un poquito más de hincapié en levantar agua, en hacer vuestro señuelo más visible. Pero la mayoría de veces no. La mayoría de veces, ya os digo que lo que se trata es de ajustarnos un poquito a las condiciones de lo que hay. No es lo mismo estar pescando un palometón que han pasado delante tuyo 5 barcas antes o han lanzado 20 personas antes que tú y ese pez ya está, entre comillas, pinchado, está apático, ya está reacio a comer, a un pez que acaba de llegar, que viene con hambre, viene en una cacería y tiene más facilidad para comer, es mucho más fácil para que lo podáis engañar, ¿vale? Y nada, llegados a este punto, pues lo que quiero es esto, es que prestéis atención sobre todo como pesco yo, como pescan mis compañeros cuando estamos en nuestras jornadas de pesca, cómo mueven el popper. Tanto si vamos al atún, como si vamos a la anjova, como si vamos al palometón o como si vamos a la serviola. Un poquito que veáis que no es lo mismo estar pescando en una salida del río donde hay 2 metros y hay un escalón, que estar pescando en una zona de 18 metros con peces suspendidos, cazando en la corriente. Hay que un poquito prestar atención a lo que estamos haciendo en cada momento, ¿vale? Y nada, vamos a empezar un poquito con el 135 y 155 para que veáis en las especies que estamos pescando, sobre todo más especies pelágicas, de la manera que pescamos. Y en los siguientes capítulos vamos a ir emparejando en tamaños el 135 con el 115. ¿Por qué pescar con el 135 o el 115 el mismo pez en el mismo spot? ¿En qué condiciones necesitaríamos mejor o recomendaría mejor pescar con uno que pescar con otro? Y esto va a ser un poquito lo que va a ayudar, sin ninguna duda, a que vuestras capturas aumenten. ¿De acuerdo? Así que nada, os esperamos en el canal. Muchas gracias por prestar atención a nuestros vídeos. Espero que todo el contenido que viene, que no es poco, os guste. Y nada, os esperamos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, amigos.